Es una de las indicaciones que ha dado el presidente de la Nación, es una de las áreas sensibles, el área de elaboración de comidas, entonces en función de eso y también de eh, instrucciones impartidas por el rector, está funcionando de la misma metodología que lo venimos haciendo desde el día 19, que es con el retiro de viandas, con recipientes propios de los chicos y se le está entregando almuerzo y cena en el, en la, durante la mañana. Tenemos en este caso 12 chicos de intercambio que están aislados en un hotel cercano, a los cuales estamos dando el mismo servicio de viandas, pero se lo estamos llevando hasta la recepción del hotel. Bien. Pero bueno, yo creo que esto es muy dinámico y hay que estar atento a las noticias que se vayan impartiendo tanto desde la universidad, la provincia y la nación. Bien. ¿Podemos recordar eh, los horarios del comedor? Sí, el horario del comedor es desde las 12 hasta las 14 el, el, el servicio de la comida y a partir de las 11.30 los chicos pueden adquirir ticket, aquellos que no sean becados. El fin de semana largo, bueno, como los, todos los sábados se va a dar el almuerzo y teniendo en cuenta que el lunes y martes es feriado, los días feriados va a ser con sistema de viandas como habitualmente es los días feriados.